quiera ser feliz, al favor quítame un clavo. Si me quiera ser feliz, al favor quítame un clavo, que me pica aquí abajito y ni tú cómo lo hago. Hermano, examen de conciencia, examen de autoevaluación. ¿Qué sabéis de mi vida, de mi iglesia, de mi pasión? A ver, ¿a dónde se creéis que me dirijo? ¿Cuándo voy a pedir por vosotros para que no os falte de nada? Pues al monte, ¿no? Bueno, para pedir por nosotros, al monte, a Caja Madrid o al Banco Bilbao Vizcaya. ¿Y por qué Adán vivía en el paraíso y era el hombre más feliz de la tierra? Porque no tenía suegra. A ver, Jesús, déjame preguntar a mí, a ver cómo se os da el tema. ¿Cuándo se celebró la última cena? ¿Qué cena? La de Jesús. ¿Qué Jesús? El de la cruz. ¿Qué cruz? El del Mahero. ¿Qué Mahero? El del monte. ¿Qué monte? El del Calvario. ¿Qué Calvario? ¡El que tú me estás dando! A ver, otra. ¿Cuántas veces se cayó Jesús cuando a hombro llevaba su cruz? Pero si yo iba todo el tiempo callado, si no dije ni mu. ¡Oh, fu! ¡Oh, fu! Fu, el romano ya está aquí. Viene directo pa' mí con una lanza. Este viene a darnos coba, fu. Ay, romano, enróllate y a la lanza quítale la puntillita. Ponle un mocho de fregona. ¿Tú te crees que como estamos ya no merecemos este trato? Venga, déjate de guasa. Además, otra cosa te diré. Es la primera vez que veo un romano con la gafa. Y yo, cojones, no vaya a clavarme. No sabes tú lo que duele, malaje. Y yo, cuidado, verás cómo va. Me voy a cagar la leche que tragaste. Tengo hambre, necesito alimento. Así quien coge fuerza, así quien resucita. Pues Jesús, aquí como no te comas una puntillita. Eso, que tienes que comer pescado, que es muy bueno y muy sano. Vale, comeré pescado, pero las espinas se las ponéis ustedes en el Cayetano, ¿eh? ¡Tengo sed! ¡Ayúdame, Espíritu Santo! Pues como no te beba una cruz del campo. Jesús, ¿y por qué no te bebes la bebida oficial de María Magdalena? ¿La bebida de María Magdalena? ¿Y esa cuál es? La Coca-Cola. ¿No ve qué dice? ¡Oh, puta, puta, eh! ¡Ay, María Magdalena! ¡Ay! ¡Ay, mujer de la calle! Por cierto, padre, ¿cuánto te costaba el entretenimiento? Pues no sé, esta. Depende del tiempo. Pues imagínate que estuviese lloviendo. ¿Eso no? ¿Y por qué no te haces una foto con ella al lado de la cruz para que siempre te recuerde? Eso, eso, que la foto va a salir de muerte. Bueno, y hablando de muerte, ¿para qué no hemos venido a venir a morir aquí a esta provincia por lo lejos que nos pilla? Es tú, porque ya lo dice la canción. Antes caiga en Sevilla, hay que en Sevilla, hay que en Sevilla. En el escenario del Falla, el cuarteto sevillano Vaya Cruz, una de las pocas agrupaciones que de la provincia de Sevilla se colaron en semifinales. Letra de Agustín Peña, música de Bárbara Ayuso. El año pasado no salieron y en el 2003 estuvieron en Sevilla con los del número 8. Ahí los tienen defendiendo este difícil tipo, a estos tres cuarteteros crucificados, Dimas, Inriquito y Desde que se nos ocurrió sacar cuarteto a estos tres colgados, muchos lo pasaron muy bien, pero otros pocos han molestado. ¿Cómo se nos puede ocurrir sacar este tipo tan arriesgado?
Mira si la cosa ha llegado lejos, que el Papa nos ha llamado. Y nos fuimos al Vaticano, la verdad cargo acojonado. Nos dijeron sentarse ahí que viene pa' acá. Y cuando salió se nos quitó la cagalera, porque salió el Libby y nos dio la enhorabuena. Salga como no salga la actuación de este día, estamos muy tranquilos porque seguro quedamos por arriba. La antes de ser crucificado, no ve a Jesús como lo pasaba, porque tuvo que soportar que los romanos la palearan. Fueron tantas las cachetas que el pobre mío ni las veía. Le dejaron la cabeza abierta y la costilla partía. Y Jesús es que no sabía ese trato a que se debía. Preguntó a uno de los romanos, ¿por qué a mí? Te hacemos la brecha para que este año justo te saque el carnet de conducir que va por punto. Salga como no salga la actuación de este día, estamos muy tranquilos porque seguro quedamos por arriba. Ahora.